Como yo sí soy tu amigo, te voy a dar una recomendación que nadie me dio cuando llegué. Cuando vengas a Estados Unidos, lo primero que tienes que hacer es asegurarte a ti, a tu carro, a tu casa y a tu familia. Porque tú no sabes cuando hay un rayo, una coleada, un accidente. Nadie quiere que eso pase y uno siempre está encomendado al Señor, al Arcángel Miguel y a la Espada Poderosa. Pero los accidentes ocurren. Y para eso está nuestra gente de Arroba del Toro Insurance. Ellos tienen 25 años de experiencia en el mercado y son líderes. Te ofrecen la mejor cobertura y sobre todo el mejor precio, que es lo que más a uno le importa cuando uno está llegando a este país y el bolsillo no acompaña esas ganas de vivir. Y para aquellos emprendedores también estamos abriendo oportunidades para abrir franquicias en todos los Estados Unidos. Así que no te peles esta oportunidad que nos ofrece nuestra gente de www.deltoroinsurance.com. Entra en su página web y diles que vas de mi parte, que yo te recomendé que te aseguraras. Duele, todos los tratamientos de belleza duelen un montón. Dígame esa gente que se hace los masajes linfáticos, coño de la madre, para estar flaca y ñagui, tiene una caraja que no joda, que parece un tipo marico, no. Es preferible no comer más. Pero si cada vez que te vas a poner empanada piensas en esa mujer, yo no durmiera. Mañana me van a dar con el rolo. Mañana me... Porque es como que te ponen como una yaca, ñaki, ñaki, ñaki. La masa de una yaca planita, o sea. Y ese mondonguero perripa, abajo, o sea. Y se graban. Aquí estoy con Flor. Me encantan los masajes linfáticos. Amo los masajes linfáticos. ¿Cuál es tu Instagram, Flor? Dilo. Niñita, síganla, porque de verdad que es divina. ¿Tú le recomiendas eso a tus otras amigas que te siguen? Eso es un martirio. ¿Cómo tú vas a recomendar que te den coñazo por la barriga? Y además, no, niñita, bueno, las dejo porque esto es tan divino que me dan ganas de dormir. No joda. Termina la historia y ¡ay! Me duele, te duele como desde el sexto grado para acá. Sexto grado, primer año, segundo año, tercer año, quinto año. Todas las chocochitas que te comiste, todo el chocolate, todo el cri-cri acumulado en tu espalda, todo ese cri-cri acumulado. Todo ese poco de tequeño en esa fiesta de 15 años, todo ese poco de tequeño te duele, tus memorias salen. Empiezas a ver tu vestido de 15 años que parecías una pelota rodando. Por tu aquella fiesta, un tío borracho diciendo yo quiero brindar por mi sobrina. ¡Cállate, tío, cállate! Todas esas memorias empiezan a salir, pues eso es una terapia de choque. Eso es una terapia de una cosa de dolor. Dicen que con el dolor, ahora hay mucha gente, por ejemplo, que hace cosas que involucran mucho dolor con el tema de las terapias para estar mejor o para rebajar o para estar con el cuerpo mejor. Hay gente que se mete en hielo. Ustedes lo han visto, eso está en todas las redes sociales. La gente que se sumerge en un pote lleno de hielo y con agua, ¿no? Y eso es una, imagínate tú, nosotros que cuando uno tenía que vaciar una cava sentía que perdías la mano. Cuando cada vez que ibas para la playa llevaban la cava Coleman, siempre alguien tenía una cava carísima, que era la cava donde iba tres bolsas de hielo, iban las cervezas del día, y iba siempre una botella de ron, una botella de whisky, y ella... Y llevan hasta unos camarones. Una vida llevan hasta la abuela tiesa la llevan ahí para congelar, para montar, para llevarla para el mar. Entonces llevaba toda esa vaina. Y cuando uno terminaba la jornada, después que te tomaste cuatro cervezas, después que bailaste, después que te cagaste la risa, después que comiste camarones, hiciste todo lo que ibas a hacer, te bañaste, te diste coñazo contra la boya, la abuela te llevó el chor, coño de la madre. O sea, todo eso pasó. Y al final te dicen siempre, yo agarré, coño, vacía la cava ahí. ¿Por qué yo? Yo era el menor siempre del grupo, de mi familia era el menor. ¿Por qué yo? Porque no manejaste, no compraste un coño y haz algo por tu vida. Entonces uno terminaba vaciando la puta cava, que primero tenías que abrirle el bichito para que botara esa agua helada. Y uno entonces decía, bueno, aprovechar esta agua, agarrabas un vaso y te la echabas en los pies. No joda. Entonces yo veo, después que uno sufría de esa manera, yo veo que te dicen que te tienes que sumergir en agua con hielo para que tu cuerpo sienta, porque tú sabes que cuando te sumerges en hielo, te voy a dar ese dato a ti, porque yo no soy médico, pero yo oigo. Cuando tú sientes que cuando te metes en hielo, tu cuerpo siente que se va a morir.
y prende las alarmas. Se va a morir, se va a morir, mamá huevo, este se va a morir, se va a morir. Entonces, como tu cuerpo entra en gran estrés, gran estrés, porque eso no es una vaina normal, que usted metas en una ponchera de hielo, eso es una vaina como una tortura china. Entonces el cuerpo dice, marico, ¿qué es lo que el gordo desea? ¿Qué es lo que pasa con este tipo? El cerebro manda una información. ¡Quiere rebajar! Y empieza no sé qué coño a comerse la grasa. ¡Cómanse la grasa! ¡Para que el gordo nos deje en paz! Dijo que iba a hacer esto una vez a la semana. ¡Cómanse la grasa! Algo pasa que el cerebro diga, marico, muevan ese culo porque este gordo quiere rebajar. Después de todo lo que se metió en diciembre, quiere rebajar a coñazo. Entonces, ven, yo por ejemplo, toda esta rutina no la puedo hacer en inglés porque dije gordo. Entonces los americanos, oh my God, oh my God. Are you calling me fat? Yes, I am. Are you calling me fat? Yes, yes, yes. You and all your family. No la puedo hacer en inglés porque sería una ofensa a la población. Nosotros no, nosotros sabemos. Yo quisiera, yo digo, ¿será que intento lo del hielo? ¿Será que intento lo del hielo? Puede ser una forma. Bueno, primero, yo creo que si tú intentas lo del hielo siendo varón, ahí sí creo que puedes perder tu sexualidad y volverte no binario. ¿De dónde te viene la idea de no binario? Me metí en una ponchera con hielo y el huevo, ¡uh!, desapareció en mí. Tengo una totona y ya, pues. Porque imagínate tú, si cuando tú te bañas con tu agua tibia de tu regadera tuya, que tú la pones calculadita, y cuando tienes tu pedacito de carne a punto de entrar en la regadera, tu pedacito de carne dice que no quiero vivir aquí, no quiero. Imagínate que tú te metas con unos chores en hielo. Ah, el huevo dice, mi amor, me voy por maltrato. Se acabó esto, yo Harry, se acabó. Me voy, me desaparece. Muchachos, salud. Ustedes saben, muchachos, que es verdad. No, yo no sé, yo veo los tipos, porque son, la mayoría son hombres los que hacen esta terapia. Pocas mujeres yo veo haciendo la del hielo, no las veo. Hombre, mucho hombre, artista de estos que son actores y hacen. Entonces dicen, claro, estos tipos que están todos rayados, están así. Y la gente que me pregunta, ¿qué haces tú para mantenerte en tu, no sé qué, de esta manera? Me paro a las 5 de la mañana. Ya cuando me dicen, me paro a las 5 de la mañana, yo esa meta no la voy a lograr. Ya yo me sincero. Porque yo no voy a decir, ok, ¿a qué hora hay que pararse? A las 5, vámonos, pues, ¿y después qué hay que hacer? No, no, si hay que trotar a las 5 de la mañana, no está para mí. Hay gente que toda la vida vive flaca, eso está maravilloso, no está para mí, ese tratamiento no es para mí. Y luego de que trotan, se meten en la ponchera de agua con hielo y los tipos hacen... Digo, marico, pero de verdad, ¿tú estás recomendándole esto a la población? Es una cosa inhumana. Te puede una verga. Puede quedarte eso ahí. ¿Y qué le pasó al abuelo? Nada, bueno. Se metió en una ponchera de agua con hielo. Lo último que se le dio fue resoplar. Y ahí quedó. Ni siquiera dijo la clave del banco, ni un coño de la madre. Ni dónde dejó la llave del carro. Nada nos dijo. Ni si tenía otra familia o no tenía otra familia. ¿Es verdad? Aquí la gente sufrimos mucho. En este país, sobre todo en este país, no sé por qué tanto, pero sí sufrimos. Con el sobrepeso sufrimos todos en este país. En nuestro país no sufrimos con el sobrepeso. Nosotros bebemos agua del chorro. Es un agua corriente que viene de la calle. ¿Quién sabe por dónde ha pasado esa agua? Entra al tanque, siempre el tanque lo están limpiando. Yo nunca oigo que aquí limpian el tanque, nunca, nunca. Yo nunca oigo que en Estados Unidos se va a apagar el agua, hoy no va a haber agua de 9 a 6 porque vienen a limpiar el tanque, jamás. ¿No hay tanque aquí? Yo creo que sí, debe haber tanque en el edificio, hay tanque. Mi edificio tiene como 36 pisos, debe haber un tanque arrechísimo, quizás subterráneo. Nunca se ha limpiado ese tanque.
Nosotros limpiamos el tanque cada 6 meses, cada 3 meses se limpia el tanque allá arriba. Se sube una gente y encuentran un rabi pelado siempre muerto, abombado, un gato que se quedó encerrado. Y siempre la conserje te dice, no importa porque eso purga mucho, esa agua es buena. Yo no sé si eso es verdad o mentira, pero yo me acuerdo que yo no me inhibía de ningún tipo de dulce en mi país. Yo iba para el cine, que eso era una cosa que uno hacía mucho en su país, uno iba para el cine y uno se compraba las Carlotinas, uno se compraba el Miramar, uno se compraba el Cocosete, uno se compraba un refresco y uno se zampaba una cotufa y se iba, cotufa es popcorn, palomita. Y uno se zampaba su palomita y uno se metía en ese cine a gozar y a llorar y a reír. Y uno zampaba todo ese poco. Y además, compra tú porque yo no te voy a dar lo mío. Compra. Porque además nuestras medidas son pequeñas. Tú compras una escarlotina, que son unas gomitas, y es un paquetico pequeño para una persona. Aquí tú compras una gomita y es una bolsa. Una bolsa. Y entonces tú crees que eso es para ti. No, marico, eso es para la familia, para el compartir, para el cine. Muchachos, tengo escarlotina para todos. Vengan, pidan. Metan la mano. Mi amor. Mi amor, acabas de llegar. Mi amor, acabas de llegar, te quiero. No le digas eso a la gente que te va a dar asilo, por favor. Te quiero. Pues imagínate tú que le digas en la entrevista del asilo, ¿y usted? Quíteme Carlotina, cállate. Denegado el asilo, por loca. Te quiero, mi amor, la gente que... Te quiero, mi amor. Ella está ahí, ella está ahí, ella está ahí. ¿Tú también? ¿Tú también trajiste Carlotina? No. ¿De dónde? De Guacara. No te entiendo. ¿De dónde? De Guacara. ¿Pero tú estás con ella atrás? No. ¿Tú también traes Carlotina? No traes. De Guacara, mi amor. Gracias por venir. Gracias por estar aquí, mi amor. Te quiero de Guacara. ¿Tres horas de Guacara para acá? En avión, 3 horas de Guacara. Directo, tienes avión privado. Ay, qué bueno. Porque hay que parar que sí en Costa Rica, hay que parar en Dominicana, hay que parar en Panamá. No, directo, 3 horas, yo tengo mi avión. Where are you from? Guacara. I am from Guacara. You know Guacara? It's amazing. It's next to Michigan, Guacara. Guacara puede ser un pueblo de aquí. Yo con la chica que me hizo las uñas, me dijo... yo entendí eso no lo sabía, pero entendí eso de la yuma. O sea, que los cubanos le dicen a Estados Unidos la yuma. Se fue para la yuma, no volvió más, ni llamó. Aquí tengo el niño. 42 años tiene el niño y no volvió más. Se fue para la yuma. Yo no sé por qué se fue para la yuma y no llamó más. Que llame, que mande algo. Y yo decía, ¿qué será la yuma, no? ¿Por qué le dicen yuma? Pues nosotros le decíamos el norte, por ejemplo, así. El norte, Estados Unidos, qué sé yo, los gringos, así. Que a los gringos no les gusta que le llamen gringo, se rechan. Mi familia es gringa, se rechan cuando yo digo gringo. Y entonces me dicen, no digas eso, ¡ah, verga! Parecen estúpidos, huevones los tres. Eso no lo estamos diciendo porque somos mexicanos gringos, no. Pues somos venezolanos y uno oye una verga y uno la copia. Ustedes no se dan cuenta. No les gusta a mi familia. Mi tía me dice, no digas gringo. No gringo, no. Y yo, gringo, yes, gringo. ¿Cómo coño te vamos a decir gringo, una gente gringa? Nosotros somos así. Oímos una vaina y la copiamos y punto. Pero los cubanos le dicen, no gringo ni nada, dicen la yuma. Vino de la yuma, pasamos la fiesta. Vino la yuma y bueno, cuando llegó de la yuma, entonces me enteré que hay un pueblo que es frontera por allá por Texas que se llama Yuma, con Y, Yuma. Yuma, no sé cómo coño se diría. Y yo parece que eso fue un paso de unos años de Cuba, fue un paso por ahí que hacían. Y entonces la gente, y entré y llegué a la Yuma. No, llegaste al pueblo. Pero esto se llama Estados Unidos. Y entonces quedó como en el consciente colectivo del cubano llamarle Yuma. Y eso me parecía, porque cuando uno llega a Miami, uno se tiene que dar cuenta que uno forma parte ya de un conglomerado. Ya uno no es el venezolano de Caracas, ni el venezolano de Guacara, ni de por allá donde. No, ya no eres más. Ya somos inmigrantes. Entonces formamos un núcleo. Ah, que uno se identifique con una cosa, la otra. Tú oyes a Simón Díaz, te hago el guarapo y ese tipo de cosas. Eso está muy bien. Y tú oyes a Lisa Rego y todo. Ay, mira, Abigail, qué chévere.
O sea, uno se acuerda de las cosas y lo que vivimos, todo eso. Son nuestros puntos de referencia. Pero cuando uno aterriza aquí, ya empieza uno a sentir, soy parte de otra cosa. Soy parte de otra vaina. Mis puntos de referencia son el hombre que sale en la televisión y dice, si te chocaron por detrás, llámame a mí. Si te comiste semáforo, llámame a mí, llámame. Que yo te voy a resolver. Se llama Ticket Clinic para ti. Yo me acuerdo cuando yo recién llegué, yo veía televisión, ya no la veo, pero yo cuando recién llegué veía televisión, porque a mí me gusta ver la televisión local de los lugares para enterarme de cosas y para observar. Y yo me acuerdo que había un comercial maravilloso, que eran dos señores, estaban una señora y un señor grande, unos señores, y estaban en una cafetería haciendo café, y ella estaba como colando café, y ella le dice al otro, ¿viste quién llegó ahí? Y el otro dice, ya me di cuenta, ese es el de Rubiston Law. Y yo como, ¿qué coño es eso? Yo vi el comercial, no coño. Yo siempre he pensado que si yo me caigo en esta cafetería, voy a llamar a Rubiston Law. Y yo decía, wow, puedes demandar hasta caerte de culo. Tú te caes de culo en una cafetería en el pueblo mío y te dicen, ven, mamagüevo, ven. Tú eres medio patoso. Y ahuevoneado también eres. Párate. Que te puede fracturar. Yo nunca he oído en mi país que tú demandes porque te caes. Aquí, ay, libre Dios. ¡Libre Dios! Que usted haga una fiesta en su casa en el Doral y alguien se resbale y pegue el culo del piso. Porque empieza la gente. Yo con mami fui el otro día para una fiesta y pegó el culo al piso. 400,000 pesos. Así es, la vaina es. Aquí es la batalla de los seguros. Batalla de seguros. Empiezan los seguros a pelear plata unos al otro y empiezan los abogados y es un pedo y una llamadera y una cosa y te sirven, ¿eh, tú? ¿A qué se dice así? Te sirven. You have been served. Que es que te sirven porque te demandan. Entonces, en mi país no te podrían servir nunca porque nosotros siempre escapáramos, siempre, siempre. Porque te tienen que dar la demanda en tu mano. Entonces nosotros saliríamos corriendo siempre. Si eso fuese así, en mi país, mira, agarra aquí. ¡Ah! Nadie nunca hubiese podido demandar a nadie porque nadie hubiera agarrado eso nunca, nunca, nunca. Aquí te pillan y te agarran y te dicen, aquí, usted está servido. Y tienes que agarrar la vaina porque, ajá, si no se prende un peo. Pero nosotros, si hubiese sido así, nosotros no. En mi país creo que ponen una vaina que es con carteles. Por ejemplo, tú te vas a casar y se anuncian unos carteles. Pero tú como nunca lees esas letricas chiquiticas del periódico, nadie se entera nunca de un coño que se va a casar tu exmujer, ni nada, ni que te van a demandar, ni que te van a quitar la casa. De repente llega un tipo y te quita una. Pero en mi país, los abogados no se anuncian por televisión. Eso a mí me daba mucha risa aquí. Mi país nadie se, nunca oíste, señor Rodríguez, demanda ya. Nunca. Nunca, no. En mi país se anunciaba, eran cifrinitas, que eran unas chancletas, bancos, perfumes Factory, que eran unos perfumes nichísimos que olían a no sé qué coño, a Pinesol, oían todos esos perfumes. Y anunciaba Teragrip, que eso cura hasta cáncer, es increíble Teragrip. Tú le dices, te sientes como la cadena, Teragrip. Entonces sales, ¡ay! Y te la dan el té y la gente muriéndose, ¡ay! Revive. Teragrip es increíble. Y jengimiel, bueno, jengimiel cura todo, o sea, todo tipo de enfermedad terminal, te dan una cucharada y te paras, pero seguro. Jengimiel te lo daban en el cine, te lo daban en todos lados, jengimiel. Toma jengimiel, cualquier cosa que la gente sea, ¡ah! Toma jengimiel, eso saca todo, cierra ciclos, perdonas a tu familia, a tu ex marido, lo perdonas porque jengimiel te hace cerrar todo tipo de ciclo. Te hace, tú sabes, todo. Te hace carta astral, jengimiel es increíble. Te hace revolución solar, todo te lo hace. Jengimiel de verdad es otro nivel. Aquí te anuncian carro, cantidad de carro. Nosotros no, porque no habían carros en mi país. Entonces, ¿para qué coño anuncia una vaina que no hay? Traían de vez en cuando, entonces uno tenía que tener una lista para 2 años para cambiar el carro. Tenías ese Malibu ya con esa antena, con ese ese alambre que tenías ahí pegado a la antena y esa toda esa tapicería ya estaba jodida y había que forrarla. Entonces, en mi país no. En mi país se anunciaban esos productos y que sin margarina y mayonesa y vaina. Aquí es, te anuncian carro, que jode, carro, y luego abogado, y luego del abogado las medicinas, que son unas medicinas locas de bola. Nosotros era Teragrip y jengimiel, más nada. Nunca tú anunciabas una vaina que, mira, que quiere abortar, tómese el pastel el día después. Jamás. Jamás. Eso no se habla nunca en televisión. Jamás.
En mi país era cosa de gripe y vaina, que si cuando venía la época de la influenza y la vaina, que nosotros nunca le decimos influenza, nosotros le decimos gripe. O que sí, me dio la Bin Laden, porque eso es típico. Nosotros le ponemos nombres de terrorista. Me dio la Bin Laden, me dio la de la Guerra Fría, vean qué es eso. Sí. ¿La qué? La doble la rompehueso, o sea, cosas terribles. Mira, tú llamas a un médico aquí. What do you have? The break bone. I have that cold, you know, it's killing me. No, no me imagino yo eso, no me imagino. Pero aquí te anuncian unas medicinas que son, por ejemplo, Roberta. Se llaman una vaina así, Roberto, Siberto, una vaina así. ¿Te sientes deprimido? ¿Te quieres matar? ¿Te dejó tu marido? ¿Te sientes gorda? Toma Roberta. Una pastilla Roberta. Entonces sale una gente coñetada que no se quiere parar la cama y después toma Roberta y la gente sale manejando bicicleta, sale trotando, sale en un camping, sale con los niños, all right. Sale todo bello, todo luz, 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 hermoso. Pero al final del comercial, porque el comercial dura como 2 horas y media, sale, si siente que se quiere matar igual, que se queda ciego, que se queda mudo, que le dan ganas de no respirar, que no va para el baño más nunca, que queda sordo de un oído y del otro también empieza a quedar sordo, que le sale una roncha por todo el cuerpo, que no se quiere parar la casa y quiere matar a alguien, ¿no es? No la tome más y llame a su médico. El coño de tu madre, chico. No jodas. Amigos, si usted sufre de rinitis, colitis, gastritis, cualquier itis que le esté amargando la vida, yo le recomiendo los mejores productos de @JessicaWeldes. Ellos tienen sobre todo un caballito de batalla que es la cúrcuma. Mira, esto es de la cúrcuma de nuestra tierra allá de Venezuela, que la fabrican completamente orgánica, chico, que te llega aquí a los Estados Unidos en esta cajita mágica. Y usted se hace 2 tés, uno en la mañana y uno en la tarde, y usted va a empezar a ver cómo se desinflama, cómo pierde peso, que es lo más importante en este año, porque queremos un cuerpo nuevo, un cuerpo para el verano. Entonces, @JessicaWeldes, que usted va a tener un producto increíble en su mano. Lo tiene en té y lo tiene en cápsula. ¿Qué más te puedo ofrecer para que tú estés brillando y triunfal en el 2023? @JessicaWeldes, síguela ya para que tengas un cuerpo de playa.